Porque el reino de los cielos es como un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido en un denario por día, los envió a su viña. Hacia la tercera hora, salió y vio a otros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Salió a la undécima hora y encontró a otros que estaban ahí. Les dijo, ¿por qué estáis ahí todo el día sin hacer nada? Porque nadie nos ha contratado. Respondieron, díceles él, id también vosotros a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dice a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos y al final los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Así que al venir los primeros, pensaron que recibirían más, pero también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario. Estos últimos no han trabajado más que una hora, dijeron, y les ha pagado como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y también el calor. Pero él contestó a uno, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Toma tu paga y vete. Quiero dar al que contraté al último lo mismo que te di a ti. ¿Es que no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O eres envidioso porque soy generoso? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos.